Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar este domingo rezando con nuestros hermanos que ya partieron. Alejandro Macías Sotomayor, Olga Muro Muñoz, Víctor Vera Santana, Adolfo Vera Sánchez, Lavina Santana Sotomayor, Adolfo Sierra Ojeda, por cumplir 5 años de su fallecimiento, Berta Sierra Ojeda, Miliana Paredes Paredes, Manuel Valía Navarro, Manuel Ampuero, Adela María Saldivia, Gabriel Pérez Pérez, José Gabriel Pérez Barría, Inés Pérez Barría, Juvenal Mancilla, Roberto Barría, Paredes, Amelia Barrientos, Raúl Díaz, Carolina Barrientos, Daniel Pérez, Rosendo Pérez, Bernardino Ojeda, Fabiola Barrientos, José del Carmen Saldivia, Elsa Saldivia, Alejandra Saldivia, Pedro Loncomilla, Sergio Ampuero Ampuero, Augusto Ampuero Torres, Onofre Vidal, Artemio Barrientos, Arnoldo Barrientos, Tulio Barrientos, María de los Ángeles García, Néstor Brandon, Rosa Barrientos, David Miranda, Luisa Torres, Edelmira Chávez, Cándida Solís, Raúl Desiderio Paredes, Guillermo Ortiz Cruz, Matías Gallardo, Elsa Gallardo, Jorge Alberto Cabrera, Fidelina Chacano, Víctor Comicheo, Claudia Millán, Asunción Millalón Colorado, por 1 año de su partida, Luis Pinda, María Yaquintuy, Carmen Pinda, Marta Pinda, Manuel Pinda, Cirilo Levín, Segundo Levín, Angelina Levín, Mabel Pinda, Zulema Villegas, Héctor Santiago Muñoz, con 16 meses de su fallecimiento, Santiago Muñoz, Roberto Hernández, Rosa Mancilla, Albertina Huito, Juan Montenegro, Rolando Pérez, por cumplir 14 años de su fallecimiento, David Avendaño, Amelia Paredes, Lidia Avendaño, Natividad Tereuna, Eleazar Payán, Sofía Aguilante, Filomena Aguilante, Olfa Aguilante, Bernardita Alvarado, Olegario Pérez, Francisco Sierpe, Lastenia Ampuero, Elsa Ojeda, Juanita Ojeda, José Ojeda, Francisco Ojeda, Brígida Ojeda, Emma Payamán, Eulogio Barría, Margarita Bamonte, José María Barría, Elizardo Barría, Brígido Barría, Prudencia Bamonte, Luisa Cárdenas, Alberto Barría, Antonio Bamonte, Julio Bamonte, Guillermo Ulloa, Rosa Bamonte, Guillermo Bamonte, Héctor Estola, Marilita Navarro, María Vicente Quintuy, Leontina Quintuy, Orfelina Ampuero, Antonio Bamonte, Adolfo Sierpe, Berta Sierpe, Regina Bamonte, Viola Bamonte, Adrián Coyopay Pérez, Virginia de Tránsito Pérez, Luisano Coyopay Maldonado, Carmen Ojeda Ojeda, Francisco Nayel Coyopay, Francisco Yoa Santana, Herminda Millapinta, Aristides Torres Mancilla, Manuel Barría, Humiliana Paredes, Antonio Barría, Roberto Barría, Mirta Bamonte Bamonte por cumplir 3 años, Raúl Bamonte Bamonte, Antonio Villegas, Sofía Villegas, José Villegas, Javier Barría, Arcadio Barría, Eliana Gómez, José Mengia, Raúl Vargas Muñoz, Raúl Alejandro Vargas Bustamante por 1 año y 2 meses de su fallecimiento, Francisco Higiene Hierro, Hernán Mora. Por todo ello lo llamamos así. Por la salud de Elizabeth Barrilla y su situación. Por todo ello lo llamamos.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. El Señor hoy nos manifiesta el origen común del hombre y de la mujer, unidad tal que es imposible romperla y de la que surge la fidelidad de los esposos. Y Jesús pone en relieve un núcleo que está en la base de la vida verdadera, que debe animar a todo hombre: el amor. Su enseñanza es la de un amor total, gratuito y fiel, anunciado como auténtica vida humana, y en la raíz de su enseñanza sobre el amor como verdadero camino del hombre hacia la vida eterna. Se halla su propia entrega total al Padre. Nos ponemos de pie y cantamos. Ten misericordia de todos nosotros, Señor.
Señor, y perdona nuestros pecados contra el amor. Que nuestros hogares y comunidades reflejen tu amor siempre fiel y llévanos a la vida eterna. Amén. En este relato simbólico del primer libro de la Biblia, escuchamos con todo profundo significado el origen común del hombre y de la mujer. Escuchemos. Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese fue el nombre que les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces, Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne.
De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Palabra de Dios. Repitamos la antífona: que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas a los hijos de tus hijos. Que el Señor bendiga todos los días de tu vida. El apóstol nos dice que la fidelidad del amor de Jesús hasta la misma muerte, y que mediante su sufrimiento no ha abierto a todos los hombres. Escuchemos. Hermanos, por un corto tiempo hizo Dios a Jesús un poco inferior a los ángeles, pero ahora lo vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. De esta manera, en virtud del amor generoso de Dios, Jesús experimentó la muerte para el bien de todos los hombres. En efecto, Dios, razón de ser y origen de todas las cosas, estimó conveniente para llevar a la gloria una multitud de hijos, que Él los guiara a la salvación, adquiera su plena estatura por medio del sufrimiento, porque tenía que ser de la misma masa tanto el santificador como los santificados. Y por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es palabra de Dios. Jesús no habla del amor entre los esposos, de la manera cristiana de concebir el matrimonio, concepción que se enfrenta de una manera palestina y pagana de concebirlo, concepción que cobra tan vigencia en el mundo actual. Nos ponemos de pie y cantamos. Los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo:
El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron a los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llega un momento incluso a decirse que en la antigüedad se buscaba la cruz por la cruz,
Pero hoy en día no es así. No hay que andar buscando cruces, sino evitando las cruces de cada día. Llega un momento, la misma carta de Hebreos, que dice que Jesús, antes de su muerte, en la oración del huerto de Getsemaní, que se llama los árboles de olivos, ahí pide Jesús con llanto, con lágrimas, ojalá que se evite esta muerte, ¿no? Entonces, si Jesús reza de esa manera, está buscando alternativas para evitar el sufrimiento y el dolor. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, dice, ¿no? Al final se entrega a la voluntad de Dios. Y en este sentido también nosotros nos necesitamos buscar siempre en la vida alternativas. Si no nos funciona de esta manera, hagámoslo de otra. Y probaste esto, viviste lo otro, me acuerdo, decía un sacerdote, siempre decía eso. No nos funcionó esto, pero probaste esto otro, le preguntaste tal, y uno queda así como, tenía razón. Por eso en la vida tenemos que tratar de intentar buscar soluciones. Pero siempre, y esto debe marcar, no quedarnos como cristianos que están todo el día con cara de pescado, sino que en realidad estar, ¿cierto?, desde la resurrección de la vida de Jesús. En el Evangelio, Jesús se presenta una situación bien interesante porque se acercan los fariseos y le preguntan sobre el tema del divorcio y el repudio a la mujer. Y en el tiempo de Jesús, digo, es interesante porque ya eso estaba legislado, no solamente a nivel de judíos, sino que todo en el mundo griego y romano, en el mundo greco-romano, se puede decir. Ya estaba eso, estaba zanjado, es como decía el divorcio, decía, ¿no es cierto?, el aborto. Y vuelven y preguntan a Jesús para ponerlo a prueba de certeza. En este aspecto, entonces, Jesús no les pone esta controversia, dice, porque si él decía, yo estoy en contra de eso, dice, bueno, entonces tú estás en contra de la ley de Moisés. ¿Qué hace Jesús? Les devuelve la pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? Para darle a entender que esa ley es una ley provisoria, porque si queremos construir una sociedad justa, fraterna, solidaria, profunda, mejor, esa ley ya no tiene consistencia, porque los dos son iguales. Los dos seres son iguales, tanto el hombre como la mujer. Son iguales en dignidad, en respeto, en libertad, en desarrollo, en todo. Si nos damos cuenta, lo que hizo Jesús es una cosa tremenda para el pueblo judío, para los griegos, para los romanos. ¿Saben por qué? Porque ellos, los fariseos, los maestros de la ley, se sentían superiores. Se sentían superiores a la mujer, se sentían superiores a los niños, a los enfermos, ¿no? Y Jesús dice, no, todos tenemos la misma dignidad. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, le dan un paralelo muy fuerte, un palo muy fuerte, porque ellos se sentían superiores, a tal punto que podían decir, el hombre puede repudiar a la mujer incluso hasta si se le quema la comida, si le queda mal. Hoy en día, anda a tomar si te queda mal. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, es muy diferente, ¿no? El mundo antiguo es mucho más machista que vivía, hoy día no deja de ser. Pero en este sentido, entonces, Jesús también tenía esta relación profunda donde pone, ¿no es cierto?, se pone en el lugar de los débiles. Y en este aspecto, entonces, ¿no es cierto?, la crítica va muy fuerte a las autoridades que se sentían santos, se sentían liberados, se sentían los mejores, superiores, ante eso. ¿Sí? Después los discípulos estaban como muy de acuerdo con los fariseos, y en la casa, cuando llegan ya, no sabemos qué casa era, pero ahí sí, vuelve a preguntarle, y Jesús dice exactamente lo mismo, incluso vuelve a explicar de una u otra manera algo muy similar. El hombre que deja a su mujer y se casa con otra comete adulterio. La mujer que deja a su hombre y se casa con otro comete adulterio. Dice casi lo mismo, no vuelve a profundizar en la idea. La segunda parte del Evangelio es igual de interesante porque en el tiempo de Jesús los niños eran considerados absolutamente un cero a la izquierda. No tenían poder, no tenían relaciones más que con su familia y su entorno, eran absolutamente dependientes, no tenían cierto poder político, no tenían poder religioso. Los niños eran considerados absolutamente nada. Entonces, que se acercaran a Jesús era como decir, como dicen los jóvenes, ¿cierto?, ver a Jesús como alguien chato, ¿no?, por alguien secundario, ¿no?, que le bajaba el coraje, le bajaba el perfil, por eso intentaban como dejarlo de lado. Y ahí que Jesús ya se da cuenta y se enoja hasta Jesús, ¿no es cierto?, tiene poca paciencia en ese sentido cuando hay discriminación. Y en este aspecto entonces Jesús dice, no, pues dejen que los niños vengan a mí y no se les pidan porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos.
Es decir, es la vida absolutamente dependiente de Dios, compartiendo el sentido inocente de buscar el bien al otro, de compartir, ¿no es cierto?, en este aspecto, en la total pertenencia a Dios, es el solo que esta actitud, ¿no es cierto?, de infante, de niño, de la cual Jesús rescata, que son pertenecientes al reino de Dios. Y con esto termino, ¿no es cierto?, al final Jesús, al ponerse al lado del pueblo de Jesús, lo imaginado, nos pone una meta, una barrera, una forma de expresión para que nosotros también vivamos nuestra sociedad compartiendo de esta manera, sin discriminación, haciendo las cosas diferentes, intentando vivir una sociedad más humana y igualitaria. Y una nota crítica, que a algunos a lo mejor les puede molestar o a algunos les puede gustar, ¿no es cierto? Una nota crítica, no podemos seguir pensando que la única forma, ¿no es cierto?, porque en la antigüedad la Iglesia tenía los 11 primeros capítulos como históricos. No podemos seguir pensando que Adán y Eva existieron. No podemos seguir pensando, ¿no es cierto?, que eso es historia, no es una forma de contar de lo que estaba, cómo sucedió la creación. No podemos entonces entrar en una discusión terrible con la ciencia, porque así fueron los primeros en la primera creación, ¿no? Eso es insostenible. Hoy en día nadie, ni siquiera los biblistas más serios, pueden decir que los 11 primeros capítulos de Génesis son históricos. Eso implica entonces que hay que darle una vuelta más profunda y no podemos seguir pensando desde esa misma realidad, poner a la dama como los ideales, poner a nuestra creación de esa manera, porque ya no se sostiene de esa manera, ¿no? Entonces, para entrar en diálogo debemos también, como Iglesia, profundizar en esta realidad y no solamente pensar en el matrimonio hombre-mujer, sino también a lo mejor matrimonio igualitario o matrimonio, ¿no es cierto?, de otras perspectivas y realidades. Estamos al debe de eso y ojalá, ¿no es cierto?, podamos crecer en esa realidad y podamos también profundizar aún más con Iglesia, ojalá a nivel general, para poder también no poner tantas barreras ante tantas situaciones. A Dios que amamos sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a confesar nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de todos sus criados. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Pidamos a Dios nuestro Padre que complete a nosotros su trabajo de amor y fidelidad. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que cada vez que, con mayor fidelidad, sea en el mundo signo del amor y la entrega de Cristo. Por ello, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia diocesana, para que con el ejemplo de los que la guían, iniciemos en la medida que nos sea posible una acción de testimonio que se oponga de ese menosprecio generalizado del matrimonio y de la familia cristiana, que seamos ejemplo de amor entre cada uno de los que más formamos. Por esto roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que cada familia viva en el genuino amor conyugal, el sacrificio y la entrega, que es fuente y origen de la vida. Por esto roguemos al Señor. Por todos los jóvenes y las jóvenes, que sobre los problemas actuales sean formados con el amor total, indisoluble y fecundo. Por esto roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que viviendo el genuino amor conyugal, sean una escuela que se forma para luego formar conciencias rectas, conscientes de que merecen la pena vivir, crecer en el amor y por el amor. Por esto roguemos al Señor. Oh Dios y Padre nuestro, hazte presente con toda tu fidelidad donde quiera la gente se junte para construir comunidades de amor y amistad. Edifica nuestro amor sobre el fundamento del tuyo, para que perdure fuerte y fiel por los siglos de los siglos. Amén. En la bondad de la gracia.
Depositemos en la patena junto al pan y al vino para el sacrificio, el ofrecimiento de nosotros mismos, de nuestras familias, para que cada una de ellas sea también consagrada por el amor. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tenemos un Padre amoroso en el cielo. A Él nos dirigimos en oración con las palabras del mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y danos capacidad para amar sin condiciones ni componentes. Danos un amor que permanezca fiel y crezca más profundo en los días de prueba y sufrimiento. Líbranos siempre de todo temor a entregarnos generosamente con amor los unos a los otros, mientras esperamos con alegría la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos a Dios como el Cordero. Acerquémonos a compartir este único pan, que nos dará la fuerza para seguir a Cristo con nuestras familias en la fidelidad, en la entrega y en el amor. Lo hacemos cantando.
Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, nos has confiado tu amor no como un producto acabado, sino como una tarea de vida. Que el amor de tu Hijo enriquezca nuestro amor con inquebrantable fidelidad y generosidad, para que pueda resistir todas las tormentas y seguir creciendo en profundidad hasta que lo corones con tu alegría que perdura para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que nuestro Dios que nos ama nos bendiga, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.